de la dictadura perfecta al ocaso decadente. La situación que vive actualmente el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes y en México sobrepasa los más negros pronósticos imaginados aún por los enemigos más recalcitrantes de este organismo político. La aplanadora electoral que algún día fue el PRI fue incluso motivo para que el escritor peruano Mario Vargas Llosa calificara a nuestro país como la dictadura perfecta, que explicó en su momento no era el comunismo ni la URSS, tampoco Fidel Castro, sino que la dictadura perfecta era México en ese entonces, no de un hombre, pero sí de un partido y de un partido que era inamovible. Hoy, sin embargo, de esa dictadura no quedan ni cenizas. Y veamos el ejemplo más reciente y cercano, el de la elección de Aguascalientes. En 1992, el PRI obtuvo con Otto Granados 72.02% de los votos en la elección para gobernador. Por el contrario, en los comicios del pasado 5 de junio, el PRI apenas aportó 7.5% del total de los sufragios. Una encuesta realizada por el diario Reforma días antes de la elección reveló que, lejos de beneficiar la alianza, la presencia del PRI en la misma causaba mala impresión e incluso restaba intención de voto. Por si fuera poco, dos de sus ex dirigentes se encuentran ya vinculados a proceso aquí en Aguascalientes, luego de ser sorprendidos por el INE Nacional en una sospechosa triangulación de recursos oficiales. En noviembre podría haber sorpresas. Por otra parte, hasta podrían perder la posesión de su edificio sede, el cual nunca ha estado a su nombre. Y en lugar de poner manos a la obra y tratar de salir del berenjenal en que se metieron, ellos están enfrascados en la eterna lucha fraticida, pero ya no por el poder. Ahora solo pelean por las migajas.